Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Ya son exactamente las 22 con 13 minutos. Pedimos las disculpas pertinentes por haber comenzado unos minutitos tarde, bien digo, por inconvenientes que tuvimos de carácter técnico, pero los pudimos solucionar a tiempo. Estamos a través de la señal de Tu Zona X en Facebook Live Streaming, www.facebook.com/tuzonax, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, arroba tu zona X, y también en las redes sociales de Ataque Directo, en Instagram, arroba Ataque Directo Radio, en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo, y también en nuestro Facebook fanpage, donde está saliendo también la transmisión en conjunto, Ataque Directo FM. Femenino, masculino, para clarificar, como siempre, en nuestras transmisiones. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio todos los lunes y martes, a través de la señal de Tu Zona X, desde las 22 horas. Y antes de comenzar y presentar a nuestra panelista y nuestra invitada, hay que señalar algo que es muy, pero muy delicado y que nos enteramos tras finalizar el programa y estuvimos haciendo las averiguaciones respectivas. Cinco miembros del staff técnico de Universidad Concepción Femenino, ya sea categoría sub-17 y adulta, fueron cesados de su cargo. Y estuvimos haciendo las averiguaciones al respecto y los motivos es básicamente monetarios por la pandemia que nos azota el coronavirus. Una situación lamentable con el cuadro de la Universidad de Concepción. Le deseamos a este cuerpo técnico que tengan mucha fuerza, que puedan solucionar sus percances y por supuesto brindarle todo el apoyo al staff que está en el cuadro del campanil femenino porque desafortunadamente, y lo hemos señalado en gran parte de este periplo que hemos llevado en nuestras casas debido al coronavirus, ha desnudado lamentablemente las falencias que estamos viviendo dentro del fútbol femenino y la idea es que esto lo podamos solucionar a la brevedad posible. ¿O no, mi estimada Carlita Ravera? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches Mane, buenas noches Gonzalo. Claramente es algo que queremos evitar o no queremos escuchar estas noticias lamentables, pero me sumo a las palabras, todo el ánimo, toda la fuerza, la energía al equipo de la U de Conce y también al cuerpo técnico que quedó, que fueron dos profesionales, solamente está el DT de la adulta y otro y un PF, si no me equivoco, y darle la energía a ellos para que puedan sacar en estos momentos la tarea adelante y esperando que sea el menor tiempo posible, que a lo mejor todos estos profesionales que no están en estos momentos, que tuvieron que cesar, puedan ser reincorporados, ya que llevan harto tiempo haciendo un gran trabajo. Así que ese es mi mensaje. Y para el programa de hoy se viene harta información en el ámbito social, deportivo, así que darle con harto entusiasmo y seguir abriendo espacios para esto, para informar, para denunciar si es necesario. Prácticamente, bueno, llevamos 6 meses en esta tarea y vamos a seguir hasta el final, nada nos va a parar. Así que ese es el mensaje que les puedo dar a las personas que hoy día van a ver nuestro programa. Efectivamente, nadie nos va a parar y nadie nos va a callar, como dice el lema de nuestra radioemisora, denunciando y también apoyando todo lo que ha ido pasando con el fútbol femenino nacional, porque la idea es que tenemos que mantener la senda que se han formado muchos desde el año 2008, cuando se profesionaliza el torneo y se vio ya estos frutos con la ANJUF, la clasificación de la selección adulta al Mundial de Francia y posteriormente la posible clasificación a unos Juegos Olímpicos. Así que seguimos trabajando, tenemos gratas sorpresas durante el mes de junio, pero antes tenemos que presentar a nuestra invitada del día de hoy. Fotógrafa de profesión, un amante del fútbol, como todos nosotros que estamos acá en Ataque Directo, realizadora y directora general de un documental que relata todo lo que está aconteciendo dentro del fútbol femenino en la región de Valparaíso, hablando sobre Wanderers femenino y también clubes de carácter amateur y la realidad y el pensamiento feminista sobre el fútbol a nivel porteño. Para nosotros es un gran placer presentar acá en Ataque Directo a Marianne Mane Stoller. Mane, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Invitación a la invitación que te mandaste. Muchas gracias. Sí, estudiamos el libreto, así que no hay problema con eso. No hay problema con eso. Mi estimada Mane, básicamente lo que te quiero consultar es muy sencillo. ¿En qué te basaste para hacer la génesis de este proyecto que es de Canas? A ver, el proyecto nace de una necesidad de visibilizar la realidad que estaba silenciada, digamos, y la que estaban permanentemente habitando miles de mujeres en Valparaíso. La realidad, el fútbol profesional, como tú dices, se gestó a partir del 2008, y si tomamos el peso de la distancia estos 12 años, pareciera que esto sí tiene una distancia y un tiempo importante que ha pasado, pero eso no se ve reflejado en una responsabilidad respecto de lo que se está formando ni cómo se está formando. Hay una conciencia tampoco de que esta profesional, entre comillas, digamos, porque el fútbol profesional en Chile es como tiene el título, pero no el peso que corresponde, digamos, para igualar una cancha, no podía ser. O sea, yo viendo lo que está pasando, viendo que estas mujeres tienen que mendigar por un espacio para poder jugar en una cancha y entrenar incluso, hablando de las ligas, o viendo la calidad de la arquera, la sub-17, ver como familias tener que solucionar esto como un club de barrio, ¿ya? Esta es la realidad que le toca, yo creo, que vivir a muchas mujeres en Chile en general, que viven del fútbol o viven su pasión a través del fútbol. Entonces, teniendo esta realidad encima, y yo siendo fotógrafa, decía, tengo una herramienta para decir lo que está pasando. Yo no me puedo quedar callada. O sea, tengo un deber de poder decir, mire, ¿sabe qué? Esto está ocurriendo y hay que hacer algo para que esto realmente cambie. Estamos hablando de que Valparaíso es la cuna del equipo más antiguo de Chile. ¿Cuál es la distancia y por qué esta distancia existe? Carlita, ¿alguna pregunta que le tengas que hacer a Mane en estos momentos? Sí, me gustaría saber, porque entiendo que, bueno, que ella es madre de una de las jugadoras, que también eso inspira también, y está la cercanía de querer a lo mejor mostrar más aún estas diferencias. Quería saber qué pasó en ti, o cómo fue el proceso de tú saber que tu hija quería ser futbolista, que quería dedicarse, entendiendo también el proceso histórico que hemos tenido también las mujeres, ya sea en el ámbito deportivo o en otro ámbito, que siempre a lo mejor cuesta o hay prejuicio, etcétera. ¿Cómo fue esa reacción o esa conversación que pudiste haber tenido en su momento con tu hija? A ver, eso fue un proceso de vida bien intenso familiar, porque su papá se opuso a que ella jugara fútbol y elegir entre tener papá o seguir su pasión. Obviamente, ante la fuerza, el amor y la pasión que tenía ella por jugar a la pelota desde siempre, desde los 7 años que lo hacía, yo seguí tras de ella y la llevé a probarse a Santiago Wander, a la escuela donde la recibió Jaime Zapata. Y a partir de ahí el mundo del fútbol me recibió, digamos, porque yo tengo que ser muy honesta, para mí el fútbol era una complicación existencial también un poco, digamos, ni lo habitaba, ni lo vivía, ni lo disfrutaba. Yo aprendí a amar el espacio del fútbol, la realidad del fútbol y el fútbol como tal a través de los ojos de ella. Entonces, mi vivencia y mi necesidad de comunicar esto que está pasando, de cómo está pasando, tiene que ver con todas estas aristas que se van juntando, que es la emocionalidad, es esta sensación de sentirse como
invadiendo un espacio masculino que no tendría por qué ser, porque la pasión no tiene género, o sea, el deporte es uno solo. ¿Por qué más de mujer que de hombre si no estamos pidiendo nada que no corresponda? Ante esto fue como la motivación y el detonante para que esto empezara a crecer, porque inicialmente me estaba centrada en poder enfocar la realidad del fútbol del Wander para conseguir que hubiera un apoyo y poner un eslogan quizás en la polera que permitiera que dieran sponsor. Siempre la idea ha sido sumar, ¿ya? Mi intención es sumar aquí, más que señalar lo que está pasando es, oiga, ¿sabe qué? Entérese de lo que está pasando, esto es importante, relevante y venga, participe de esto, hágalo crecer, construya el espacio, hágase cargo de lo que está pasando. Somos todos parte de que esto tenga el tamaño que tiene que responsablemente crecer, pero para todos iguales, porque ellas también defienden la misma camiseta. Claro, y en base a eso me imagino al arduo trabajo que has tenido que realizar para poder concretar este documental. Tú hablas de la realidad de las muchachas de Santiago Wanderers y también de la realidad del fútbol amateur en la región de Valparaíso. Me imagino que allá la pasión, las organizaciones y el apoyo que han tenido las muchachas debe ser bastante potente. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me escuchaste la pregunta o tuviste percance? No, cortado, disculpa. Ya, no te preocupes, te la vuelvo a reiterar. Te señalaba que no solamente en el documental hablas de la realidad del cuadro de Santiago Wanderers femenino, sino que también la realidad que viven las muchachas que se organizan en campeonatos amateur y el apoyo que le brinda la comunidad, los mismos barrios y las organizaciones respectivas, y esa pasión que demuestran las muchachas por el fútbol. Sí, ese es un mundo súper lindo. Es un mundo de autogestión. Bueno, finalmente siempre las mujeres son las que han generado como los recursos, incluso dentro de los clubes deportivos masculinos, haciéndolas completadas o llevándolas, haciendo el pescado frito, el plato único, o actividades varias. Entonces, como que esa plasticidad de la mujer de poder solucionar cosas para poder resolver temas económicos está. Si no, las mujeres somos así. O sea, y nos organizamos, nos armamos y siempre hay cómo hacerlo. Entonces, esa conciencia yo creo que ha hecho que estas mujeres se organicen en sus espacios de manera siempre borderline, porque no hay una estructura que ha permitido que se visibilicen en el tiempo de manera permanente, ¿cachai? O sea, hay más de 100 años de historia del fútbol femenino en Chile. No hay un registro, y la historia lo hacen, la historia oficial la cuenta el fútbol oficial, y el fútbol oficial es masculino. Entonces, la única forma, desde el punto de vista como lo vemos como equipo de trabajo, de poder generar una conciencia de cambio, es poder construir, armar y poder hablar de esta historia que va a justificar el que estas mujeres también tienen un espacio. Si no es que ahora se nos ocurrió jugar fútbol porque está de moda y esto es un tema feminista, y ¿sabéis qué? ¿También queremos entrar ahí? No. Esto tiene una historia y un peso importante. Si el primer equipo de fútbol tiene en 1919 se estaban inscribiendo 9 equipos de mujeres en el Mercurio Valparaíso con la Flor de Chile. O sea, estamos hablando de un peso importante y un peso porteño además. Bueno, es la tónica de Valparaíso. El fútbol masculino nace en Valparaíso cuando se funda Santiago Wanderers en agosto del año 1892, y con el dato que nos acabas de brindar, año ya 1918, 19, ya se empieza a dar a conocer el fútbol femenino en una época que, si bien todos sabemos que el hombre trabajaba, la mujer estaba en la casa, pero ya en los años 20 ya había una especie de rebelión paulatina, que la mujer ya quería salir, quería hacer cosas distintas, hasta no podía votar y ya estaba peleando por eso. O sea, se conjuntaron muchas cosas para que la mujer se empezase a liberar paulatinamente. Sí, bueno, la porteña ha sido pionera en generar como instancias de
de guiar movimientos sociales de renovación. La primera sociedad obrera de mujeres se creó en 1887 y eran todas trabajaban en un taller, eran costureras. Y así también el primer periódico femenino creado fue en Valparaíso y fue en 1905. O sea, hay un peso que tiene la porteña respecto de cómo lleva su vida y cómo pelea sus batallas. Esa pasión es sanguínea. Yo por eso hablo que estas porteñas tienen una pasión verde, digamos, porque bueno, forman parte de este Wander, pero este Valparaíso es así, tiene un sino, tiene esa resiliencia y esa resistencia que no es menor y es reconocido por mundialmente. O sea, al paraíso se cae. Porteña es ese también, ese reflejo. Y quiero que eso se vea. Todas estas mujeres, pues, en realidad debería ser. Es un fútbol inclusivo. El fútbol es inclusivo, debe serlo. Exactamente. Y con respecto a esa inclusión que tú nos comentas, ¿cómo ha sido la labor que ha tenido o el apoyo que pudo haberte ejercido en algún momento, ya sea Wanderers, Sociedad Anónima, perdón, y la corporación? ¿Cómo ha sido eso? ¿Te han apoyado en este tiempo que has hecho tu documental? Yo partí tocando puertas y la gente que me conoce sabe que hincho hasta que me dicen que bueno. Yo soy súper tosuda. Entonces inicié tocando las puertas en Wander y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, me interesa. Nicolás Albornoz ha sido ahí tremendamente importante. Me ha ayudado, estuve trabajando, regalando, digamos, mi trabajo fotográfico para que pudiera haber una difusión femenina continua, porque en la página web de la Sociedad Anónima no hay una continuidad importante respecto de la información de las actividades del fútbol femenino. Ahora ya han habido algunos cambios, pero durante mucho tiempo no. Ayudando a hacer un trabajo de difusión a través de las redes sociales y ayudando al Wanderino a apoyar el proyecto. Así que agradezco también a la Corporación Wander por su confianza y el apoyo que me están brindando. Y en base a eso, ¿cuánto tiempo has estado recopilando información? Porque tú, aparte de realizar este documental, tú eres fotógrafa profesional. ¿Cuánto te ha llevado a recopilar lo de Santiago Wanderers, la Liga Amateur y la opinión de la mujer porteña? Bueno, llevo 3 años de trabajo en este proceso. ¿Tres años? Sí. Son 3 años de registro audiovisual y fotográfico. En diferentes áreas, digamos, explorando cosas distintas también. Perfecto. Y también tengo entendido que estás haciendo una campaña crowdfunding para recaudar fondos para seguir potenciando este documental, también el estreno y todo lo demás. Es quizás lo que pasa, lo más dificultoso de cualquier proceso creativo, creo, es poder como llevarlo al final, en términos audiovisuales, es la postproducción, es lo más caro. Es lo más caro de todo. Para hacerle una idea, ¿cuánto caro es más o menos? O sea, para poder terminar el documental necesito 4,5 millones. Así, wow, de caro. Todo el trabajo que he realizado durante estos 3 años ha sido mi trabajo de autogestión al 100%. Es por eso que ahora, con esta condición en que los fondos concursables, los fondos de en que uno podía acceder,
estado deprimido, digamos, está todo congelado, no hay cómo pensar que esto existe una posibilidad de que esto dé a la luz rápido, digamos. La condición mundial tampoco lo permite. Entonces, la idea de poder generar esta campaña es apelar al corazón del wanderino, a hablar al corazón de todas estas porteñas y decir, mire, ¿sabe qué? Tengo algo importante que decir, necesito terminar este trabajo que es parte de un proceso de trabajo social en el que estamos entrando. El documental finalmente es como una herramienta para poder generar un cambio de switch, si se quiere decir así. Y para esto, Mane, ¿tienen alguna fecha ustedes estipulada? Por ejemplo, estuve viendo que tienen a lo mejor 2 meses o 3 meses de difusión, disculpa si me equivoco, y teniendo en cuenta eso, más o menos el tiempo de estreno que ustedes han planificado. Mire, si el montaje del documental en condiciones óptimas, digamos, de poder realizarlo con el equipo de trabajo, yo creo que a fin de año podríamos estar hablando de que el estreno se realice. Eso es lo que nosotros pretendemos. Eso es lo que pretendemos, de todas maneras. Y la plataforma crowdfunding es accesible desde la página www.decanas.cl. La idea es que estamos llamando a incorporarse, a sumarse, a enterarse, a informarse para participar de esto, digamos, para hacerse partícipe de verdad. Sin más que decir, oiga, ¿sabe qué? Venga y deposite o ayude, infórmese, entérese, hágase parte de esta realidad que está silenciada, pero existe y es súper potente. Es súper potente la realidad del fútbol femenino en Wander y particularmente la de las ligas. Son una fiesta los fines de semana de los cerros. ¿Y quién sabe eso? Claro. Y en base a eso, me imagino que ahí tú te has ido empapando. Bueno, señalaste que por tu hija ya empezaste como a indagar un poco más en el fútbol femenino, pero ahí estamos viendo imágenes de tu trabajo, también de tu profesión como fotógrafo. Y acá, algo que me quiero detener, que estamos viendo en imágenes, que es la marcha que se realizó el 8 de marzo, donde una de las ciudades donde hubo mayor concurrencia femenina fue precisamente en Valparaíso. ¿Cómo tú viviste ese día? ¿Qué sensación sacaste de aquello? Pues la verdad que fue maravillosa la sensación, ¿eh? Yo fui con 2 de mi hija, yo soy mamá de 5 críos. Fui con 2 de mis hijas a la marcha. Y fui con una vecina, con su hija más chiquitita, que era una guagua, y fue una fiesta, era sentirse como, no sé, la sensación de pertenencia era potente, y también el grupo de wanderinas que estaba marchando ahí, estaban también la formación del Everton, también una agrupación importante ahí. Cómo las futbolistas formaron parte de eso y el ambiente, la complicidad, no sé, es difícil de describir la sensación, pero no, fue increíble, fue maravilloso en realidad, fue súper potente. Como un momento como de catarsis y de libertad. Eso como que, bueno, yo fui a la marcha que hicieron acá en Santiago, también lo publicamos acá en la radio y lo comentamos, y fue algo muy, muy potente, porque finalmente es la expresión, es lo que tantos años las mujeres han luchado y se llevó a cabo en esa marcha simbólica, pero no menos importante, y fue la última, de hecho, que se pudo realizar luego de todo lo que se vino. Sí, fue conmovedora la situación, no sé. Exacto. Oye, María, dale más, Carlita. No, le iba a comentar que de esto acá en Santiago también, bueno, habían distintas agrupaciones, el tema profeminista o de la discriminación,
y armaron juegos, armaron fútbol en ciertos espacios de la calle. ¿Pudiste apreciar eso también allá en Valparaíso? ¿Las muchachas se organizaron en algún momento y jugaron y mostraron que estaban ahí, que eran parte del deporte de allá de Valparaíso? Había una agrupación de mujeres deportistas, feministas, había facciones de las barras, de los piños femeninos, digamos, del Wander, pero era tanta la gente, que desde Sotomayor hasta la Plaza Aníbal Pinto, en que transité yo por Condel, la verdad que íbamos todos apretados. Había baile, había fiesta, había como todas las agrupaciones chiquititas funcionaban y había una sincronía, como que se disfrutaba de todo, se podía detener y compartir. Pero más así como una participación particular de las mujeres futbolistas, al menos no la vi. No me pasó. Sí, traté de acercarme lo más posible para poder filmar, pero era impresionante la cantidad de gente, impresionante. Y sobre todo con niños. Éramos muchas las que andábamos con niños pequeños, muchas. Con coches, con guaguas colgando, o sea, increíble. Oye, y lo otro que te quería consultar, ¿has tenido alguna conversación con Anjuf, con Kofuf, al respecto de tener apoyo y más difusión para tu proyecto? No se ha dado la situación ni la oportunidad. Sí tengo cercanía con Jimena Tapia, que fue jugadora de Wander y capitana mucho tiempo. Y ella pertenece a la agrupación y yo pienso que por ahí el espacio está. Sí, creo que quizás no ha sido proactiva en eso. Carlita, ¿tienes alguna pregunta más que hacer? Sí, tengo una consulta, viendo desde el ámbito más también de los apoderados, porque bueno, hemos estado destacando la labor que Mana ha hecho, claramente por lo que ella se dedica, tuvo como esa visión, pero ¿cómo tuviste o cómo ves que es la relación en sí de los apoderados con sus niñas? ¿Te ha tocado ver a lo mejor un apoderado que es muy hincha o cómo ha sido esta experiencia de lo que tú has podido ver? Es particular, es una familia ella. Son una familia, somos una familia. Sí, ahí hay una historia puntual respecto de el pelado Rodrigo, que sale en el teaser del show. Él era el jefe barra y un hincha, pero wanderino, pero a rabiar, y nos dirigía a todos, él organizaba a todo evento, todo, o sea, cantaba, llevaba las bengala, o sea, era él era una fiesta. Él hacía del piño, porque somos con suerte como 10, era notable, él era un personaje por sí mismo. Entonces la situación familiar de tener que preparar desayunos para juntar de repente plata para poder ayudar a alguna de las cabras que necesita alguna cosa, organizarse ahí, por eso como con esta situación así como de clubes, como de ligas pequeñas, digamos, en esta condición como profesional, pero un poco de puro título, digamos, es que se convive así en ese espacio, pero es súper íntimo, hay un cariño tan profundo, una complicidad, una preocupación por las niñas, por cuidarse entre todos, es bellísimo. De hecho, ese lienzo que aparece ahí también fue un proceso en que lo hicimos con Rodrigo, para que las niñas tuvieran un lienzo y un espacio notable donde fueran, ¿ya? Porque somos niños súper chicos, no existe un aforo
en un partido para que las cabras sientan ese apoyo y esa incondicionalidad del banderismo, no está. Mantapo aquí a trasmano. Cuando se juega en otra ciudad, se juega en estadios grandes y es particular porque ocupamos un espacio y es eso, pero nos queda grande el estadio. No hay una convocatoria, no hay una foro, una asistencia, una preocupación para que haya esa retroalimentación del hincha que tiene el fútbol masculino, digamos, le falta, digamos, al femenino, lo necesita. Las cabras necesitan que vea que hay una hinchada, gente que la apoya, que las quieren, que las siguen, que hay una preocupación por ella. Y familiarmente eso se suple con cariño, o sea, ahí organizarse de una semana para otra, de repente para que dejar una ciudad era un tema, son súper preocupados, súper organizados de todo. Una familia. Sí, ahí claramente por lo que podemos desprender es todo una vivencia lo que tú nos comentas respecto a este bagaje que estabas comentando. Y lo otro que te quería consultar en base a eso es cómo han ido trabajando con este proceso de documental debido a esta pandemia. Me imagino que has tenido entrevista a través de estas mismas redes, has tenido algunos contactos, has promocionado tu producto a través de redes sociales. ¿Qué mecanismos, además de lo que acabo de mencionar, has ocupado al respecto? Bueno, la pandemia nos tiene a todos relegados, digamos, por conciencia y respeto al resto, encerrados. Y el poder comunicar para todos ha sido el mecanismo, esto de estar con el computador, con las redes sociales, estar hablando por teléfono. Hay una distancia que en este minuto no permite de otra forma poder activar el trabajo, pero creo que ha sido, entre comillas, favorable para nosotros el que la gente forzosamente no tenga otra forma de comunicarse. Es decir, cuando tú tienes una realidad en que tú vas de la casa al trabajo y esta cotidianidad permanente que teníamos todo en una normalidad antes de la pandemia, probablemente el público que hubiera recibido la campaña que estamos haciendo hubiera sido bastante menor. Forzosamente estamos todos obligados a estar más conectados y eso yo creo que nos ha sumado el que la gente se informe, el que la gente tenga curiosidad también tiene que ver con este encierro y que no hay fútbol, no hay fútbol en este minuto. La noticia del fútbol es lo que está pasando, lo que deja de pasar respecto de cuándo vuelve o cómo vuelve, o lo que contaban ahora cuando se abría el programa, lamentablemente para la formación de Concepción. Ese es el tipo de información que estamos recibiendo. Entonces, claro, favorablemente para nosotros, digamos, esto es una noticia que lo que busca es mostrar lo que está pasando, acercarse a la gente y darle una mano a la porteña y a la mujer futbolista. ¿Carlita? Exacto. Con respecto a eso, ¿cómo las jugadoras mismas, yo seguramente tú has tenido contacto con ellas, las compañeras de tu hija, cómo ellas han también tomado este trabajo que tú has realizado? Bueno, ella, para poder acercarme un poco al espacio, uno se tiene que ganar como la confianza de poder ingresar hasta un camarín. Entonces, de alguna otra manera, al principio era la tía de la foto, y ahora es tía, sácame una foto, estamos acá, o por qué no entra. Entonces, con algunas más, con algunas menos, yo he entrevistado a su familia, he viajado a sus casas algunas, he entrevistado a sus papás, pero ha sido un proceso súper lindo, porque finalmente, claro, soy un poco partícipe, pero además soy espectador.
para poder recoger lo que pasa y poder contarlo. Entonces esa dualidad y esa afectividad también en la que me veo involucrada, porque veo el proceso de crecimiento de mi hija y esa pasión que tiene, como a toda prueba, que yo digo, bueno, esto que vivió ella, esto no le puede pasar a nadie. Esto yo no quiero, pienso que nadie tiene por qué vivir una situación en que su sueño se vea restringido por lo que sea. O sea, yo soy un ser que tengo la libertad de poder elegir qué hago con mi vida. Y tengo que tener la posibilidad de tener todas las herramientas para que eso pase. Entonces, mi forma de poder contribuir a esto era, bueno, decir, esto está pasando y bueno, vamos para adelante y a través de la fotografía y el trabajo de visual pienso que bueno, tengo que hacerlo, digamos. Me parece que es un deber social para mí en este minuto. Y en ese caso, ¿qué dice tu marido, tus hijos, con todo el trabajo que has tenido que realizar? Bueno, mi ex marido, divorciada, comprenderás tú que con esa conciencia no hay que transar. O sea, yo seguí el amor y la pasión de mi hija, por sobre todas las cosas. Y mis hijos, bueno, mis hijos han sido parte de todo esto. Piensa que son fines de semana completos en que yo parto con la cámara y voy a filmar y paso el día entero allá en la medida de lo posible, y si no, nos tocó viajar un par de veces, viajamos en auto a Temuco, ponte tú, a filmar. Estuvimos en un partido allá, nos han pasado un montón de tallas entre medio, porque somos un equipo de trabajamos con dos audiovisuales más, entonces ha sido... Ha tenido como de todo, digamos, la situación. Y mi familia ahí siempre a pie de cañón y todos como con la conciencia de que esto tiene una importancia más, no solo para Anaís, digamos, que está ahí a pie de cañón totalmente, pero tiene una connotación de renovación, de visión de mundo para nosotros, para todos. El fútbol entró a la vida de todos, ¿sabes? Junto con ella, como familia. Entonces esto para mí ha sido también un cambio de vida. O sea, en cierto modo tu hija te ha enseñado una visión muy distinta a la que tenías anteriormente y tú te estás plasmando paulatinamente con ella. O sea, yo podría decir, bueno, ahí los créditos del documental está, que ella me trajo de vuelta a la vida. Ella me mostró lo que es el amor y la pasión por seguir el sueño a pesar de cualquier cosa. Que no hay nada que pueda detener lo que uno siente que tiene que ser su vocación, su ímpetu de vida. Eso no se tranza con nada. Y ahí mi admiración profunda por ella. Entonces, ante esa fuerza que tiene ella, bueno, no había nada más que hacer. O sea, podría decir que me abandoné a tener que hacer esto porque la vida me lo estaba regalando también. Sí, entiendo. Profesora Carla, ¿se encuentra ahí? Ahí me estaba escribiendo en el internet que estaba con algún inconveniente de audio. Bueno, ahí seguimos. Te quería hacer otra consulta al respecto de lo que tú comentabas. ¿Me escuchan ustedes? Ahí sí te escuchamos. Sí, no pude escuchar muy bien lo que respondía Mane, se me va la señal. Sí, yo creo que es por el tema climatológico, porque estaba leyendo acá la interna, me estaban escribiendo que hay problemas en varias partes de Santiago con señal de internet, ya sea Movistar, PTR, las marcas que trabajan en ello. Así que no se preocupe. Ya, cuando pueda incorporarme, lo hago, pero se me corta. Perfecto. Bueno, te quería hacer otra consulta al respecto. Bueno, tú comentabas que tu hija te había devuelto el alma. Con tu hija estabas aprendiendo cosas al respecto. Ella estaba empezando su carrera como futbolista en la sub-17 de Wanderers. Pero me imagino que... tienes un sueño, tienes un anhelo para con ella y quieres verla mucho más allá y ya verla como toda una profesional y que obviamente ya cuando esté
en pleno etapa como futbolista puedan verse esos sueños que ustedes tienen como, como madre e hija amantes del fútbol? Bueno, la verdad que ella tiene como muy claro lo que quiere hacer con su carrera profesional. Sabe que la realidad del fútbol aquí en Chile no da para vivir. Y eso lo sabe cualquiera futbolista, lamentablemente. Que ella tiene una responsabilidad importante porque tiene la posibilidad de abrir espacios a otras mujeres. Y ante eso tiene que hacer sumar su granito de arena, digamos, respecto de lo que pueda abrir en el camino de todas las mujeres que van a venir y que probablemente ellas sí puedan disfrutar de lo que por lo que ella está luchando ahora. Ya le he pedido, le he incorporado y le he llevado también a mi proceso de filmación o a sumarse al fútbol amateur para que conozca el fútbol de verdad. O sea, el fútbol no es solamente la cancha y la parte como profesional, que es la más linda probablemente, en términos como funcionales, como deporte. Pero la vida del fútbol y la vida de barrio, de pelota, es otra vida y es una vivencia que también no puede dejar de tener. Y con esa conciencia ella sabe que tiene que estudiar algo que le permita hacer que estas dos cosas convivan. Porque hay que ser objetivo y hay que vivir también y sostenerse y ser feliz con eso, digamos. Pero lo tiene súper claro, es súper clever. Es mi hija, pero creo que tiene una lucidez importante respecto de del lugar donde está. Y así lo ha demostrado sacándose la mugre como todas las cabras adentro del equipo, todas. Hay cabras talentosísimas. Así llegó a estar en la portería de la sub-17 ahora del Wander. Te emociona bastante esto, y por lo que puedo desprender, uno de los factores para que llevases a cabo este documental es tu hija, claramente. Ahí tenemos una foto que está apareciendo a través de la transmisión, ahí aparece tu hija ahí dentro del equipo de Wanderers. Y lo otro también, y ya preguntándote como fanática del fútbol, ¿qué te parece también el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino a nivel nacional en estos años? Los logros que han tenido las muchachas en el plano a nivel de selección y también lo que han ido logrando paulatinamente algunas jugadoras. Me parece notable, me parece que también tal debe la NFP respecto de poder potenciarla. Son deportistas, creo que tiene que haber un respeto por ese trabajo y creo que están al debe de poder preocuparse de que haya una proyección y un respeto por una trayectoria y un trabajo que no solo es de ella, sino de una familia. En todas estas deportistas hay una tremenda familia y un tremendo apoyo detrás. Son redes de apoyo de autogestión para poder estar donde está. O sea, hay una. Las profesionales ahora, o sea, el fútbol profesional de Wander, por ejemplo, muchas de ellas son mamás también. Y después del trabajo se van a entrenar. Entonces hay una historia puntualmente de una de las cabras que trabaja en una caseta de peaje. Entonces, sí. Después del turno del peaje, se va a la cancha, espera como una hora y media porque tiene que hacer el rato entre que salió del turno y llegó a la cancha, entrenó y después se va al otro turno. Después se va a su casa y al otro día es la misma historia. Hay otra historia de otra niña que viaja a Zapallar dos veces a la semana, y que es una familia de mucho esfuerzo. Entonces, me parece que sí. Hay un delta importante que se está generando porque de alguna u otra manera tiene que ir con la velocidad del tiempo y los requerimientos internacionales, más que el respeto, yo creo, como interno, por potenciar a la mujer. Es así como para no quedar un poco como no dar el ancho para afuera. Ahora,
Wander femenino tiene una licencia que ahora recibió el año pasado, que de alguna u otra manera implica y que notablemente se ve ahora en un profesionalismo respecto de un cuerpo técnico muy bien formado, muy capacitado, muy metódico, en que de verdad se ha visto un cambio, en que las cabras están motivadas, están enfocadas, hay una metodología importante, hay un trabajo que es integral, y eso también se agradece, pero no todos los equipos tienen acceso a eso, y eso me parece que no debería ser. Oye, lo otro que te quería... Claro. Bueno, quiero indicar a la gente que nos está sintonizando que Carlita está con inconvenientes técnicos, pero ya apenas lo solucione se va a reintegrar a nuestra transmisión. Antes de pasar a nuestros auspiciadores... Ahí está la Carlita, ¿la podemos utilizar? Ah, fantástico. Ahí me soplaban en la muela que se ve Carlita. ¿Me escuchas ahora así? ¿Sí me escuchan? Sí. Pregúntenos a Carlita. Súper, ahora sí lo escucho. Sí, sí, ahí justamente cuando escuchaba a Mane, de hecho pensaba justamente en lo que le quería consultar. Yo quería saber, bueno, y también ya nos anticipó un poco, qué historia o qué momento más la ha marcado a ella en este proceso que ha estado con su hija en el Wonders. Yo creo que los procesos formativos, el proceso de trabajo grupal en ver a crecer a las niñas adentro de la cancha en muchos aspectos. O sea, hay vivencias que cada uno como personaje ha tenido y que se han compartido y que las niñas han hecho de eso un proceso de formación que les ha ido sumando y que se ve en la cancha también. Sí, finalmente la complicidad pasa también por conocerse, acompañarse, quererse, y las mujeres tenemos mucho de eso, yo creo. Creo que el fútbol femenino tiene esa empatía que deja un poco atrás o un poco de lado esta cosa que es como un poco cavernaria de ir y hacerse pebre en la cancha, y es como yo quiero ganar. Aquí hay como un encuentro que es un poco más, no sé si romántico, o tiene una impronta femenina que tiene más que ver con un espacio de encuentro más que de desafío. Y que ese es un fútbol como más femenino, digamos. Un fútbol feminista, quizás. Vamos a ir a continuación. Como el valor del espacio de poder hacer lo que... Claro. Claro. Oye, Carlita, Mane, vamos a ir a continuación para la gente que nos está sintonizando en estos momentos a través del Facebook Live de Tu Zona X, a mostrar el tráiler de este documental que es realizado por Mane Stoller, de Canas. Acá, el tráiler por la señal de Tu Zona X, Nada Nos Calla. Cariño, que hay también entre la misma gente de la barra. Que hemos encontrado que no es una barra, es una familia. He aprendido a amar, como le digo, a Wander a través de mis hijas. Que no, porque ser mujer no pueden jugar al fútbol igual que el hombre. Eso es machismo. Las niñas se luzcan y aparezcan y las reconozcan y las apoyen, y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, desde el cuerpo técnico, el jugador, el club, todo. No porque seas más fuerte significa que siempre vaya a ganar la pelota. Para mí jugar a la pelota es feminista, es un acto revolucionario. Perdamos o ganemos, nos estamos definiendo esto, que es lo más lindo. Bueno, la visión que tengo del fútbol femenino es como que fuese una fuerza subterránea. Tengo una larga lucha, pero tengo esperanza de que algún día va a haber un fútbol femenino. Más que femenino.
tráiler del documental de Canas. Ahí estábamos conversando en la interna con Mane Stoller al respecto. Y te emociona, reitero, te emociona bastante ver estas imágenes. Y hay una frase que salió en este tráiler que me llamó bastante la atención, que lo conversábamos con Carla, que es una muchacha diciendo que le encantaría ver un fútbol no femenino, sino que un fútbol feminista. ¿Qué te pareció eso? Bueno, esa frase está en el contexto de un encuentro del primer cabildo de mujeres futbolistas que se dio, que fue en octubre, acá en Valparaíso. Podría decir que la visión feminista tiene que ver con una defensa de un espacio, por una conquista de una realidad que no tiene exclusión. Hemos sido históricamente siempre excluidas, siempre hemos tenido que transitar como en la resistencia y poder, o sea, para poder conseguir cosas hemos tenido que siempre hacer como una campaña en pro de poder decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos esto, más que ahora pedir permiso, es decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos nuestro fútbol. No se trata de que nosotros vayamos a ocupar el espacio de ustedes y que queramos lo mismo, pero para nosotras. Nosotros estamos construyendo nuestra realidad, nuestro fútbol, nuestra instancia de encuentro. Por eso más que femenino es feminista, porque tiene una visión distinta, tiene una orientación que no tiene que ver con esta masculina. Ahora, pienso que también puede haber muchas mujeres que por el contrario quieran que haya una réplica probablemente de la masculina. Pero dentro de la evidencia que he tenido, puedo decir que lo que se busca es replantear este espacio que es inclusivo. Y ese es el fútbol feminista, pienso yo. Más que el femenino. Es inclusivo. O sea, yo creo que no hay mujer que pueda decir que quiere dejar afuera al hombre, así como con la misma rabia, pensando... sin dejar de pensar que uno como mujer ha vivido esa exclusión permanentemente. Siempre tenemos un límite. ¿Por qué vamos a querer que otro viva lo mismo que nosotros hemos vivido? Por el contrario, estamos en una época en que la empatía es lo más importante. Tiene que haber una conciencia de que el otro es tan importante como yo. Aquí no hay ni primero ni segundo. Entonces, eso me parece que a mí que es un fútbol feminista. Esa conciencia de renovación de cómo nos estamos conectando con el mundo. Y ese lenguaje es propio de las mujeres. Debo decirlo, mi estimada Carlita, que ese mensaje que nos acaba de entregar la Mane se podría aplicar también a la realidad que viven ustedes con Unión La Calera, pero ya desde un concepto empático, inclusivo, de lucha, de lograr objetivos. Y a pesar de toda la situación que estamos viviendo en estos momentos, están al pie del cañón con una madurez y solidez muy, pero muy increíble. Sí, claramente, claramente se asemeja y concuerdo mucho con lo que comenta Mane, que claro, a veces nos confundimos o se tiende a confundir lo que a lo mejor nosotras peleamos o exigimos, porque igual es muy difícil obtener una igualdad como está el fútbol masculino ahora. O sea, es un proceso largo y es importante lo que comentaba, que nosotras estamos escribiendo nuestra propia realidad frente a lo que es el fútbol en este momento. Yo me gustó mucho esa frase, de hecho la anoté acá en mi cuaderno, que concuerdo bastante con esa idea y aparte con el pensamiento feminista, porque a veces también se tiende a extremar los ideales, y francamente no, la idea es unirnos, porque al final el fútbol y el deporte, como también lo comentamos, no tiene género, no es así, es el deporte y está ahí, está el espacio y tenemos que nosotras en este momento pelear por eso, pero claramente no se entiende como excluir a nadie, sino más bien incluir a todos los que quieran participar. Así que concuerdo bastante con esa idea.
Y aparte no queremos que sea como el masculino, porque el masculino, de hecho, en mi pensamiento también se torna y se ha tornado en estos últimos años en consumo, en cifras abundantes de dinero, y también se pierde lo que realmente es, que es el tema social, el entregar valores. Lo vemos con ejemplos muchas veces, cuando yo me recuerdo ahora lo que comentaba un profesor, que tuvimos una charla y que decía qué es ser profesional, y ponía dos ejemplos. Ponía un jugador, Charles Aránguiz, le hacía la pregunta a la jugadora, y ponía un jugador, Arturo Vidal. Y todas las niñas dijeron, no, ser profesional es ser Charles Aránguiz. Entonces a veces también lo que se muestra del fútbol es muy potente frente a lo que va a entregar en valores, ya sea a nuestros niños, a nosotros mismos como jugadoras. Mane, ¿no vos escuchas? Sí, sí. Sí, sí, lo último lo alcancé a escuchar bien. El fútbol es un espacio de encuentro que no diferencia a nadie. Recibe y abraza todo tipo de gente, de creencia. La vida está en la cancha. Entonces, en esa medida, pensar que vas a dejar a alguien afuera de la experiencia de poder encontrarse en ese punto, me parece que no se dista mucho de lo que el feminismo reza, digamos, a mi parecer. Oye, lo otro que te quería consultar, Mane, es lo siguiente. ¿Has conversado al respecto con algún dirigente de Santiago Wander o parte del cuerpo técnico para ir mostrando partes del documental? ¿Y cuál ha sido la recepción al respecto? No, la verdad que no he tenido esta situación de poder estar, de tener que estar así como a distancia. Obviamente ha ralentizado muchas de las cosas que por lógica deberían estar avanzando. Entonces, no he tenido la posibilidad de acercar más mi trabajo al nuevo cuerpo técnico. Sí sé que he tenido buena recepción. A través de mi hija también hay permanentemente preguntas y intención de participar o de enterarse o de informarse. Para mí este trabajo tiene que ver con aportar. No se trata de señalar ni de generar como una denuncia. Aquí el tema es cómo construimos con esto una realidad nueva. ¿Ya? Y en esa medida he tenido desde los papás, las jugadoras y todo, siempre la mejor de las disposiciones. Pero como te digo, no se ha podido tener una cercanía con nadie porque esta distancia nos ha tenido a todos aislados. Ellos están en comunicación porque como están entrenando y todo, están retroalimentándose permanentemente. Pero nosotros como apoderados estamos como sujetos a lo que nuestros hijos nos van comunicando o la misma página de Wander está transmitiendo respecto del trabajo que se realiza y cómo se realiza. Así bueno, que yo no... Claro. Yo te había consultado de antemano si habías tenido conversaciones con Anju, con COFU, la dirigencia de Santiago Wander, pero ¿has tenido conversaciones con alguna entidad estatal para algún fondo para tu documental? Bueno, cuando este proyecto yo vi que tenía ya una connotación un poco más grande, hice postulación para pedir patrocinio al Ministerio de la Mujer y del Deporte. El deporte no recibí retroalimentación, pero sí el de la mujer entró en evaluación y no he recibido respuesta, digamos, respecto de si hubiera algún apoyo. Es distinto pedir un auspicio con un patrocinio importante como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio del Deporte. Aquí en la Municipalidad del Paraíso tampoco he tenido la posibilidad de acercarme a nadie, y cuando ya la situación era un poco más asequible respecto de lo que pasaba en la alcaldía, fue el estallido social, y bueno, obviamente todas las redes de comunicación se pausó, digamos, necesariamente. Así que
digamos que la contingencia ha hecho que esto también sea un proceso más largo. Me parece, Mane, siguiendo esto de los fondos que preguntaba Gonzalo, que el fondo del 6% creo que estaba activo para agrupaciones, clubes, deportes, ámbito social. De hecho, con un club, bueno, que yo trabajo también en otra municipalidad, estamos viendo esa opción. Si quieres, ahí después te mando como la información para que la pueda también ver. Súper, muy agradecida. Perfecto, continuamos a través de la señal de Tu Zona X. Agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que nos están sintonizando. Les quiero señalar que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud a Mane, lo pueden realizar. Ya vamos a estar informando nuevamente las redes sociales y la página web de este proyecto que es Decanas, que muestra no solamente la realidad del cuadro de Santiago Wanderers femenino, sino que también la realidad del fútbol femenino dentro de la región de Valparaíso. A continuación vamos a pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X y que han estado con nosotros durante todo el año y somos muy pero muy agradecidos con ellos. Partiendo con nuestros amigos de New Leprint que en estos momentos están en una ardua campaña para el Día del Padre, y si tú quieres regalar alguna tacita, algún llavero, algún reloj o algún juego de ingenio, obviamente todo asociado al fútbol, como ahí estamos apreciando en estos momentos en pantalla las tacitas que realizan nuestros amigos de Nubleprint, se pueden contactar al Instagram @nubleprint o al WhatsApp +569 6692 7829. Ahí les va a contactar nuestro amigo Eduardo Asensio, y si ustedes escriben de parte de Ataque Directo tendrán, por supuesto, un 20% de descuento. Así que un gran saludo para nuestros amigos de Nubleprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que hace poco estaban haciendo algunos sorteos a través de sus redes sociales para la gente que es de Iquique, porque ellos son de dicha ciudad, ahí para embellecer a todas las chicas que son adherentes a esta pyme. Y ellos entregaron la lista de ganadores, y cuando ya finalice esta cuarentena, ahí se pueden contactar con ellos para realizarles un cambio estético. Más de 15 años de experiencia, se pueden contactar al WhatsApp +569 5765 8109 o escribir al Instagram @eduardo_guafor. Ahí estamos viendo, mi estimada Carlita, mi estimada Mane, algunas imágenes del trabajo que realizan nuestros amigos de Estilista Turco. ¿Qué te parece, Mane? Producido él. Claramente. Y todo el estilo. Sí, pues, y claro, y ya cuando se arregle toda esta situación del coronavirus, él se comprometió con nosotros, va a venir acá a Santiago y le va a hacer ahí una manita de gato a nuestras muchachas. Así que van a quedar monos a las chiquillas de Ataque Directo Fútbol Femenino. Gentileza de Estilista Turco. Un gran abrazo ahí a los amigos, a Sadka, Balán, que son parte de esta pyme, que se la están jugando también ellos con el fútbol femenino. Somos muy agradecidos del apoyo que nos brindan a través de nuestro programa. También queremos saludar a Indumentaria Deportiva Corur, que también se la está jugando por el fútbol femenino. Indumentaria en estos momentos oficial del cuadro de Unión La Calera Femenino. Vete confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Contacto al WhatsApp +569 99 27 90 83, y para más información se pueden ingresar al Instagram @deportescorur. También saludamos a nuestros amigos de Aquantu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. Para más información visiten el Instagram @aqua.antu. Despacho gratis por todo Santiago, recargas $3,000, 4 recargas en adelante $2,500, y pueden hacer sus pedidos al WhatsApp +569 4555 6740. Y para todos aquellos que gustan del café, los chocolates de cacao, y también quieren tener algún adorno asociado al café en su oficina o en su pieza, pueden ingresar a Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, amor eterno para los coffee lovers. Hagan sus pedidos al WhatsApp +569 7955 4102, o pueden ingresar al Instagram @bazar.cafetero o su página web
www.bazarcafetero.com. También saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda de venta online de artículos deportivos, sea cual sea el deporte que tú quieras practicar. Para ello te puedes meter a la página web www.planeta7.cl o al Instagram @planeta7-spa. Y también, por supuesto, queremos señalar y agradecemos el apoyo de Manuel, que es el encargado de esta pyme, que están muy, pero muy insertados con brindarle apoyo al cuadro de Unión La Calera Femenino. Y también saludamos a nuestros amigos de Foodshop, que están haciendo en estos momentos un concurso a través de su Instagram, que es foodshop.scl, en donde tienen que compartir la historia, tiene que ser pública, claro está, para que te puedas ganar una camiseta de tu equipo predilecto, ya sea de Chile o el resto del mundo. Les vuelvo a reiterar, ¿cómo pueden participar? Deben seguir, por supuesto, el Instagram, @foodshop.scl, invitar a dos amigos futboleros a participar, compartir la publicación que ahí estaba mostrando nuestro DJ Fakir en la historia. El perfil, como les había comentado de antemano, debe ser público, o si no, no podrán ver la publicación. Este sorteo se va a llevar a cabo el día lunes 5 de junio a las 21 horas y nosotros, cuando ya empecemos el programa, vamos a estar notificando al ganador. Así que atentos a todos los amantes del fútbol, porque este concurso está ahí muy, pero muy llamativo y también hay mucha gente que ha participado al respecto. Y por supuesto queremos saludar a nuestros amigos de Fútbol Connect, que es una aplicación móvil en donde tú te puedes informar de lo que está sucediendo a nivel internacional. Y recientemente se vino a instaurar a Chile, gentileza de nuestro compañero de labores radiales Manuel Sánchez, entrenador del cuadro Atlético Central y también organizador de Fútbol Connect Chile. Para más información lo puedes visitar en su Instagram, @futbolconet. Ya están apareciendo informaciones de jugadores del cuadro del Real San Joaquín de la Tercera División que tienen alianza con ellos, también del cuadro del Club Atlético Central, y prontamente ya estarían viendo algunos equipos del fútbol femenino. Así que un gran abrazo para los amigos de Fútbol Connect. Y ahora sí, mi estimada Carlita Ravera, ¿qué pasa la próxima semana acá en Ataque Directo? Sí, bueno, la próxima semana ya hemos estado en una campaña para reunir fondos, ya que lamentablemente una de nuestras jugadoras sufrió un accidente. Así que bueno, la próxima semana vamos a estar con ella precisamente conversando de su carrera futbolística, un poquito de lo que ha pasado este último tiempo. Y además vamos a hacer el sorteo de esta rifa que organizamos como equipo para ir en su ayuda. Así que vamos ahora a darle información con respecto a esta rifa, recordando a toda la gente que quiera colaborar. El valor del número es, de $1,000, y tenemos 6 premios. Ya vamos a recordar los premios que tenemos. El primer premio es una camiseta autografiada por nuestras jugadoras del primer equipo. Tenemos el segundo, que es un horno microondas, balón de fútbol. Además tenemos guantes Huemul, un par de guantes Huemul, y un juego de tazas. El 5 tenemos una camiseta de Foodshop también, que nos colaboró a elección. Al momento de que hagamos el sorteo, usted puede elegir qué camiseta desea. Y además de la PF Fernando Paso, que nos ayudó con 5 clases personalizadas, ya sea de fútbol o bien de entrenamiento funcional, como lo desee la persona que gane. Así que vamos a recordando dónde ustedes pueden realizar la transferencia o depósito. Es la cuenta RUT 17230388-9. La vamos a repetir. Cuenta RUT 17230388-9, a nombre de Camila Vargas Bustamante. Debe enviar su comprobante al siguiente correo: Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com. Reiteramos: Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com. Y en el asunto usted va a indicar qué números desea, o bien te puedes comunicar también al WhatsApp, el +569 560 36310, en donde puedes hablar directamente con Camila y verificar los números. Reiteramos, +569 560 36310.
3-10. Y ahí nos puedes colaborar con esta causa. Bueno, sabemos que estamos en tiempos complicados, pero importante, podemos apoyar con un granito de arena para que Valentina pueda recuperarse lo más pronto posible y estar nuevamente entrenando con nosotras. Así que toda la energía, buena disposición, mandamos este mensaje a todos los que nos quieran colaborar. Gente de Wanderers, de Vial, que nos ha apoyado bastante, la misma gente de Unión La Calera, los hinchas, así que todo es bien recibido. Perdón. También darle las gracias al profesor Claudio Quintillani, que se ha aportado un 7 con el club. Eso también tenemos que señalar, lo que ahí nos regaló una camiseta de futsal de Palestino cuando fueron a la Copa Libertadores Femenina de dicha rama del fútbol. Exactamente. Bueno, aclarar también que nos apoyó Claudio con esa donación importante, que ya luego esperamos tenerla un poquito más adelante, que a lo mejor baje el tema de la pandemia, pero lo vamos a tener y también vamos a sortear, vamos a subastar. Ahí estamos pensando bien qué vamos a hacer, ya que además tenemos también la camiseta que viene en camino de Fernández Vial autografiada, así que ahí tenemos hartas alternativas igual para seguir aportando, no solamente tal vez a la rifa que estamos en esta campaña, pero también ayudar a la gente de Unión La Calera, a nuestras jugadoras, que en estos momentos también requieren aporte, ayuda, ya sea espiritual y también económica, así que ahí estamos también trabajando en eso y pronto vamos a dar esa noticia. Efectivamente, así que ahí estamos trabajando a full por el cuadro de Unión La Calera Femenino. Próxima semana, recuerden que tenemos la semana de Unión La Calera, vamos a estar entrevistando a la capitana de la Sub-17 el día lunes, ahí me va a estar acompañando las profesoras Carla Ravera y Paola Mendoza, que ahí siempre en las semanas de Unión La Calera vamos a estar metiendo a los profes. Y el día martes, como bien señalaba Carlita, vamos a hacer la rifa en beneficio de Valentina, así que ahí todo el apoyo para nuestras jugadoras y también para el staff técnico. Mi estimada Mane Stoller, que la hemos bombardeado con preguntas emotivas, con preguntas relacionadas al documental, con preguntas relacionadas a Santiago Wanderers, y aquí la profe Pau nos escribió unos posteos que se los voy a compartir, ya que nos queda poco tiempo de programa. Dice lo siguiente: buenas noches amigos, pero qué gran iniciativa para el fútbol femenino, felicidades Mane. Dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son para ti, mi estimada Mane, las expectativas que tú tienes con respecto al fútbol femenino nacional? Bueno, es un proceso importante y largo, como decía Carla. Aquí yo creo que mi expectativa está en que la gente que tiene las herramientas para generar cambios se escuche, yo creo. Eso sería, yo creo, como la mayor expectativa que tengo. Que haya una dirigencia responsable y consciente. Que ese 15% que la FIFA tiene que asignar, que asigna, digamos, a las formaciones profesionales femeninas, se vea reflejado en toda la formación a lo largo de Chile. Yo creo que eso es como lo que aspiramos todas. El ver la posibilidad de que existan los recursos asignados para que haya una infraestructura que soporte el que estas mujeres tengan un espacio en que puedan formarse. Eso yo creo que sería... Bueno, muy, muy importante lo que nos señala Man en este caso. Oye, me escribe la Chelita acá, que claro, efectivamente había tenido problemas técnicos, pide las disculpas respectivas y me tiene la siguiente pregunta para ti, que la quería hacer en el programa, que es sobre la comercialización en el fútbol y qué sabe al respecto de lo que pasó con Wanderers en el año 2018, cuando Wanderers y Universidad Católica quedan en primera división y otros equipos se van a la primera B dentro de un concepto, entre comillas, comercial. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Perdón? Sí, tranquila, te la vuelvo a reiterar. Lo que pasa es que la Chilita me hace una pregunta acá en la internet, que es con respecto a algo que pasó en el año 2018, que Católica y Wanderers estaban con problemas en la campaña que estaban llevando dentro de la primera división,
Y cuando ellas se mantienen en la primera división y hubo una polémica al respecto. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? Bueno, yo tengo que ser súper franca. La realidad del fútbol de Wander, particularmente, ¿no? Para mí no es de conocimiento. Yo, como dije, y ahí no me... No, creo que mi franqueza, el fútbol para mí es un espacio desconocido. Es un espacio... Creo que soy tremenda... ¿ya? El fútbol lo he ido descubriendo, aprendiendo y explorando de manera personal y fundamentalmente el femenino. Creo que no tengo una respuesta para lo que me está preguntando porque desconozco la historia del proceso del club como tal. Y ahí no tengo nada que aportar, lo siento mucho. No, está bien. Sí, la pregunta fue mirada dentro del concepto del fútbol, así que no hay ningún problema al respecto. Carlita, ¿alguna pregunta que tengas para Mane, ya que nos queda poquito tiempo? Yo más que nada agradecer y felicitar, siguiendo la línea de la profe Pau, siento que es una oportunidad también que nos brinda el conocimiento, porque finalmente Mane también nos dice, yo me estoy adentrando, estoy conociendo a través de mi hija, y así seguramente le pasa a muchas otras personas. Entonces es súper importante crear estas instancias de este conocimiento, ya sea el ámbito deportivo, social, o tal vez otros temas, y creo que es muy beneficioso porque tal vez también pasa que hay a lo mejor barreras o un choque por lo mismo, porque se desconoce y no se muestra lo que hacen en estos momentos las muchachas, ya sea ahora en Wanderers, en los clubes amateur, pero es una realidad que se extrapola a todo Chile, a todos los equipos del fútbol femenino en este caso, así que siento que es una oportunidad bastante grande que ojalá muchas personas puedan ver. Siento que es fantástico que podamos tener esas historias, verlas y sentirlas, porque ya verlo, tenerlo en un documental es distinto a que te las cuenten, a que yo te las cuente, a que Gonzalo las cuente o que a una futbolista las cuente. Si se muestra, tiene también un impacto mayor. Así que siento que me quedo con eso y le mando toda la energía y espero que reúna lo que tenga que reunir para que pronto podamos ver este documental, esta pieza audiovisual que yo creo que va a ser un puntapié inicial para que a lo mejor muchas otras personas quieran también el tema del fútbol femenino que ahora en Chile es precario, pero que en el mundo se ha desarrollado muy bien y que las muchachas están viviendo también de esto, así que eso yo quería decirles, más que preguntarles. ¿Me escucharon? ¿Me escuchaba, Mane? Sí. ¿Me escuchó? Ya, perfecto. ¿Mane, no me escuchas? Sí, es que como que se corta un poco la señal acá, perdón. No te preocupes, no hay problema. Creo que como experiencia de vida, creo que podría decir que el fútbol femenino tiene una pasión a toda prueba. Estas mujeres en el puerto son un ejemplo. Creo que no es que la chilena no lo sea, particularmente creo que la porteña tiene un sino importante y histórico que, como decía en un principio, y como experiencia de vida, el fútbol, como te digo, me encontró. Para mí era un tema cuando chica, porque uno tenía como una tele y una radio y tenía un espacio y el fútbol me comía el fin de semana. O sea, yo tenía mi hermano escuchaba tele y veía el fútbol y no había fin de semana para el resto. Entonces el fútbol siempre fue un tema para mí. Era así como, chuta, no tengo tele, no tengo radio, más encima perdió el equipo, olvídate el fin de semana. O sea, para mí esa era mi vivencia y mi cercanía con el fútbol. Entonces esta renovación de tener que encontrarme como desde la resistencia de la de la de,
la particularidad de vivirlo así de chica fue una novedad y de, así lo he vivido y esa es mi ignorancia también. Sí, pero todos estamos aprendiendo y es una de las cosas que dijo la profe Carla que le encuentro razón todo. Uno nunca deja de aprender en el fútbol femenino, siempre uno va adquiriendo nuevas experiencias, nuevos mensajes y los va plasmando para su propia vida y eso es lo maravilloso de esta rama del fútbol. Que en lo personal, al igual que tú, también me he ido adentrando poquito a poquito y también me considero un enamorado de esto y las muchachas, pucha, que han enseñado varias cosas con todos los casos y entrevistas que hemos realizado durante estos 6 meses. Ahora sí, antes de terminar, esta pregunta te la tengo que hacer. Soñemos, Mane. Vayamos al futuro. ¿Dónde te gustaría ver a tu hija jugando profesionalmente? Ya sea en Chile o en el extranjero. No sé. Creo que... No sé. Yo creo que voy a ser feliz viéndola realizada donde ella quiera estar. Si eso es afuera o adentro, creo que ella mejor... Es el espacio de estar y ahí lo es su vida. Yo voy a ser la primera hincha, pero creo que eso solamente lo sabe. Y más que expectativas, creo que ser feliz es mejor que la mejor herramienta que le puedo dar para poder crecer. Bueno, buenísimo. Mane Stoller, fotógrafa, realizadora y directora general del documental Decanas, estuvo con nosotros en Ataque Directo. Mane, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir a nuestros auditores? Y por supuesto, las redes sociales de Decanas. Al equipo con el que trabajo, a Bárbara, a Diego, a las dos Carolas, a Carlos... pedirles que se metan en la historia, que entren al www.decanas.cl y se informen, entérense, háganse parte de esto. Esta es la historia del puerto, el puerto lo vivimos todos y esto es parte de, es fundamentalmente eso. Y agradecida del espacio y fue un gustazo. No, al contrario, no, tranquila, no, al contrario, para nosotros ha sido un placer y cuando tú quieras, esta es tu casa, así que ningún problema. Y también para tu hija, si uno de estos días podríamos coordinar una entrevista con ella, porque imagino que debe tener muchas historias relacionadas a Wanderers, así que nos gustaría más adelante poder coordinar algo. Encanta, no tengo ningún problema en hacerles el nexo para que compre. Perfecto. Chucha, lindo, un aplauso, de verdad. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Mane, por estar con nosotros. Eres una luchadora, eres un tremendo ejemplo para muchos que estamos adentrados dentro del fútbol femenino. Cuenta con nosotros para lo que tú quieras. Y de verdad, de todo corazón te lo digo, esas lágrimas que mostraste durante y ya finalizando el programa significa que tú eres una mujer apasionada y... la gente que trabaja contigo y tu hija, que me imagino que debe estar ahí junto contigo, sintonizando, debe sentirse muy, pero muy orgullosa. Así que mucho éxito y que te siga yendo bien en este tremendo trabajo que estás realizando con Decanas. Muchas gracias. Un abrazo a todos y, bueno, agradecer a la gente que nos acompañó. Perfecto. Mi estimada Carlita Rivera, un placer como siempre. Nos encontramos la próxima semana, ya en la semana de Unión La Calera. Y debo decirlo, uno de los programas más emotivos que hemos tenido y con una fuerte carga de reflexiones con respecto al fútbol femenino dentro de nuestro país y en particular en la región de Valparaíso. Sí, 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 totalmente. Ha sido un programa, como tú dices, emotivo, lleno de verdad y dentro de, lo como ella decía, ignorancia, se pudo adentrar en este mundo que francamente es eso, es pasión, es el espacio de las muchachas que quieren tomar porque es suyo, nunca estuvo negado, y inclusión, más que nada, hacer ese llamado, o sea, no significa estar en contra del hombre o no, sino que la idea es que ellos estén con nosotros en este nuevo espacio
del fútbol femenino que partió en 2008, pero hubo mucho antes, mucha gente que lo practicó. Entonces, no, yo feliz de poder haber conversado con Mane, conocer la historia que estuvo detrás del proceso e invitar a la gente a que aporte, que apoye, que vea sus redes sociales y que se inserte en esto. Que, como te digo, es pasión, es amor, mucho amor por lo que uno hace. Así que eso, y bueno, y también invitar a nuestros auditores para la próxima semana, que se viene un tremendo programa igual. Vamos a estar con jugadoras, conversando con ellas, contando su propia experiencia dentro del fútbol, con la capitana de nuestra categoría sub-17, Luisa González, y nuestra Valentina Romero, que está pasando un rato un poco negativo, pero vamos a estar acá, vamos a subir el ánimo, vamos a hablar de cosas buenas. Así que, más que nada eso, así que un abrazo para todos y nos vemos el próximo capítulo. Por mi parte también me despido, agradecer a todos por la sintonía, agradecer a nuestros auspiciadores por ser parte de este lindo proyecto llamado Ataque Directo Fútbol Femenino, darle las gracias a DJ Fakir por la puesta en escena, y mañana a partir de las 19 horas un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara, y vamos a tener al presidente del cuadro de Buenos Aires de Parral. Ahí van a estar desmenuzando lo que está pasando con el cuadro de la séptima región, y también tenemos un concurso que ahí vamos a estar avisando más detalles en nuestras redes sociales. Un gran abrazo, nos vemos la próxima semana y recuerden que sea gol. Nos vemos, chau.